Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shop. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Taller Mans, evento con clientes y amigos y un proyecto con repercusión internacional. Flimpex sigue apostando al mercado de repintado automotor con nuevos materiales para el año 2024. Tratamiento de aire en un taller y limpieza de sopletes. Dos ítems fundamentales en nuestro rubro. Y como siempre insistimos en nuestro programa, le mostramos la tecnología del mundo para que nosotros vayamos viendo desde la Argentina de qué manera estamos equipados los talleres y cómo podemos optar por tener mejor tecnología. La mano de obra acá es excelente. Tecnología, muchas veces estamos un pasito atrás. De esta manera entonces compartimos los títulos e iniciamos el camino a través de Garage TV. Tercer año consecutivo, fiesta en Mans con quien son tus clientes y que ya pasaron a ser tus amigos. Cierre de temporada, contame cómo ha sido el evento, ¿cómo estás? Bien, lindo, la verdad que siempre compartir con amigos, clientes, es bueno. El año ya se está terminando, así que nos hemos anticipado un poco a la fiesta para que no se junte tanto a veces a fin de año, que uno puede venir, otro no. Así que bueno, es bueno siempre estar y acompañarse en un año tan complicado con amigos y contenernos entre sí, es bastante bueno. Bueno, ha sido una buena temporada para Mans y se están viendo en este último tramo del año varias entregas que van a salir de restauraciones. Varios proyectos que fueron avanzando consecutivamente, así que ahora ya en esta etapa están en un proceso bastante similar. Se va a dar eso de que finalizando y entregando muchos vehículos en forma consecutiva. Lo que va del año hemos entregado cerca de 7, 8 vehículos importantes de grandes restauraciones y reformas. Así que bueno, en lo que queda ahora del año también estamos tratando de terminar 3 vehículos más. Bastante productivo el año. Bueno, estás delante de un proyecto que es magnífico, tiene que ver con los GT40, una réplica que es al 85% de un original. Estamos muy contentos de ser parte del proyecto. El tema de estos vehículos tiene un 85% de originalidad el auto, o sea, las partes se han replicado de una manera en que prácticamente se pueden llegar a colocar en un GT original. Uh-huh. Bueno, hace poquito ha estado visitándolo Horacio Pagani, el cual lo ha elogiado muchísimo. El auto, por lo que él vio, es el mejor GT40 replicado que conoce. Que él vio. La verdad que muy contento de ser parte de este proyecto y la confianza que nos tiene Miguel de hace muchos años nos reconforta bastante. La fibra tiene algo muy particular, que es un material que nunca termina de trabajar. Tiene que tener un proceso muy, muy especial para tratarlo, sobre todo bueno, de que el material esté bien curado antes de empezar a manipularlo y prepararlo. El tema de las partes de fibra, lo que tiene en sí es que hay que trabajar mucho las líneas, las formas, porque bueno, por parte de lo que vendría a ser el proceso de fabricación del molde, pensando en el desmoldeado, sus formas y sus ángulos tienen que tener ciertas características que después hay que tratar de corregirlos para que en el auto se vean bien las líneas, bien las luces, las formas.
Entonces es trabajar mucho sobre eso, principalmente con los materiales adecuados, ¿no? Como fecha de entrega, finales de noviembre el primero y finales de diciembre el segundo. Creo que de ahí Miguel tiene cerca de 30 días para armarlo y ponerlo en marcha, así que calculo que el primer GT40 va a estar a fin de año ya andando. Los mejores talleres eligen una marca premium, Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. PPG, líder mundial en pinturas y revestimientos. PPG, productividad y rentabilidad para el taller. PPG, Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Glasurit. Sherwin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin Williams, en las principales pinturerías del país. Gabriel, recién llegado de SEMA, de Las Vegas, con novedades y con los elementos que ya presentamos un momento, nuestro viaje a Portugal, pero que ahora ya los podés tener físicamente en la Argentina, aunque todavía no en la magnitud como para poder darle a tus clientes. Pero bueno, contanos de qué se trata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Sí, llegamos el otro día de ver la exposición y a ver a nuestros proveedores, como normalmente hacemos. Indasa terminó de lanzar formalmente en el evento de CIMA las tres líneas de productos que fue comunicando a lo largo del año, desarrollando y comunicando a lo largo del año. Una de ellas es la línea Mesh Line, discos y tiras en malla. Es un producto que en el portfolio de Indasa le estaba faltando. Es un producto que termina de completar la oferta de abrasivos de la empresa. Además, es multisegmento, está orientado tanto a la línea de repintado automotriz como a la industria en general y arquitectura. Se presenta en discos de 5 o 6 pulgadas y de 8 pulgadas y tiras. Tiras de 20 centímetros y de 40 centímetros. La versión de la tira va a ser el producto que más se va a utilizar en el negocio de repintado automotriz, porque estas líneas tienen la particularidad de ser el abrasivo más productivo, simplemente porque tiene una gran tendencia a no empastarse, justamente por la cantidad de perforaciones que tiene, y cuando utilizamos el sistema de aspiración hay un gran aspirado de polvo que no queda en la superficie, y eso permite que sea una lija de un altísimo rendimiento. Y sobre todo digo tiras, las dos tiras, la del fratacho y la tira corta, porque es en el momento que el taller los utiliza para hacer el mayor desbaste, donde más polvo se genera, porque normalmente se lija así la masilla. Al igual que la tira, conceptualmente lo mismo. No hay una marcada tendencia en Argentina de usar este tipo de discos, este tipo de material, de tecnología, pero es un producto que tiene una muy buena terminación, tiene un muy buen abrasivo, un buen poder de corte, un alto poder de corte, no acumulación de polvo. Es una propiedad que le permite tener un rendimiento mucho mayor. Por supuesto que todo eso se va a notar en aquel taller que utilice sistemas de aspiración, que es crucial para que justamente ese polvo desaparezca de la superficie. Físicamente en la Argentina está esto, nada más que esto, son algunas muestras que me pude traer como para empezar acá a jugar un poco con los productos y demás. Estamos viviendo el peor momento del país. La idea es tenerlo cuando se pueda. El producto en Portugal ya está disponible, con lo cual la única limitación es el propio país. Claro. Ni bien nos dejen empezar a incorporar productos y aprobar licencias y todo eso de lo que tiene que ver con toda la burocracia que tenemos hoy aquí en este país, el producto va a estar. Presenta Pinturería Pálamos. Todo para el taller de carrocería y pintura. Pálamos.
Rapifix, cintas autoadhesivas de papel y polipropileno. Rapifix, línea de abrasivos y cobertores plásticos. Rapifix, 50 años de industria nacional. CEOCAR, la gran masilla argentina. CEOCAR, ahora también línea de tiling. CEOCAR, los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colat, Sagus, Proton, Rupes. En la Argentina, Flimpex. Faracorp, insumos para el repintado automotor, industrial y náutico. Representante de pulidos Presta y línea propia en insumos y hojalata. Faracorp, Pinturerías Pisano. Sumate a la comunidad. Somos profesionales con tu taller en línea. Pisano Automotor. En el día de hoy vamos a presentarle elementos básicos y necesarios que tenemos que incorporar en una línea de aire para el repintado automotriz. Tenemos un compresor, un tanque de aire que vamos a presentar y un secador frigorífico. Siempre tenemos que tener un día y un concepto
que esto es termodinámica. Termodinámica reúne presión, volumen y temperatura. El compresor, cualquiera sea el caso, genera aire. Luego pasamos por un tanque. El tanque lo que hace es un acumulador. El secador frigorífico, un posenfriador y todos los elementos de filtrado califican el aire. El compresor podemos tener un compresor de tornillo, en este caso, ya hoy lo que necesita el mercado, porque los consumos ya son más elevados de lo que se trabajaba hace 10 o 20 años atrás. Al incorporar todas herramientas neumáticas, necesitamos tener mayor respuesta, caudal y presión. El tanque nos va a dar un volumen de aire y una pulsación continua a la red. No podemos prescindir de ninguno de ellos por la función que cumple. Un ejemplo, vamos al tanque. El tanque dijimos bien que inicialmente es un acumulador de aire, ¿sí? Programas anteriores estuvimos hablando sobre el tema de la seguridad, que no hay que olvidarse, válvula de seguridad, manómetro, control de presión y los requerimientos de prueba hidráulica. Ahora, el tanque también cumple una función mecánica, es un secador mecánico inicial. O sea que el compresor sale con un aire con una temperatura elevada, por sobre la temperatura ambiente. Cuando impacta sobre el tanque, produce el primer efecto de condensado, vamos a llamar, o precipitar el agua en la parte inferior. Y de esa manera ya cambia la temperatura, la baja, favoreciéndonos a nosotros térmicamente. Va a pasar un secador frigorífico, donde el secador frigorífico la función que hace es bajar bruscamente la temperatura del aire, generar un punto de rocío, que el punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura a la que se condensa el vapor de agua contenido en el aire. El 95% de los problemas que tiene la gente y no encuentra las soluciones está dado por la calidad del aire. Y estos elementos no se reemplazan solamente con filtros. Los filtros son partes del equipamiento y post al secador frigorífico. Entonces ya nos da la tranquilidad que de ahí en más vamos a trabajar con un aire limpio, saturado, seco, como lo llaman. En ese caso, cuando llegamos a los diferentes puntos del taller, lo que sea preparación tiene su importancia, pero cuando llega a lo que es la cabina de pintura, ahí tenemos que incorporar otro tipo de filtrado. Y para el final, que esta es la parte más importante, es el filtrado o la calidad de aire que uno quiere obtener. Antiguamente se usaba un prefiltro y un reufiltro. Hoy ya no, eso no alcanza. Primero por la calidad de pintura que estamos obteniendo y también por el precio o el valor de los automóviles. Entonces, directamente este es un equipo de cuatro elementos. Tenemos un prefiltro ciclónico. ¿Qué va a hacer este filtro? Es todo lo que viene en la línea va a pararlo, ¿sí? Va a neutralizar todo lo que pueda. Es el primer efecto. ¿Para qué? Para calificar inicialmente el aire y ayudar al resto del filtrado. Luego pasa a un elemento de un filtro coalescente que puede ser de diferentes micronaje. En este caso tenemos un filtro de carbón activado y un rebufiltro donde tenemos dentro de la cabina, acá lo estamos mostrando, pero este elemento va dentro de la cabina y el pintor, una vez que cierra la puerta y empieza a trabajar, va a verificar vía la ventana que tenemos acá, abriendo que el vaso no tenga ninguna partícula ni salga una gota de agua. De esa manera ya regula la presión acorde al soplete y se pone a trabajar. Si tuviésemos un problema entre estos filtros y vemos que el inicial está perfecto, quiere decir que los filtros se saturaron, se rompieron por exceso de trabajo. Hay que reemplazarlo. Podemos ver también que ahora estamos incorporando en talleres de alta gama este nuevo filtro. Este filtro directamente va a sustituir a estos dos elementos y va a ir solamente acompañado del lado afuera con un prefiltro ciclónico. Este es un filtro coalescente. Ustedes, como verán, tiene un pescador. Vas a retener olores, vapores de aceite y todo lo que es sacar o drenar el líquido existente. Acá tenemos un drenador electrónico temporizado que nosotros podemos graduar a conveniencia o a gusto, o sea, cada 20 minutos o 15 minutos que drene un segundo. Entonces, si le hubiese algún residuo líquido, lo saca al exterior, no permitiendo que siga en la línea o que ingrese dentro de la cabina.
Hablando de drenadores, le quiero mostrar un aparatito muy interesante, muy minúsculo, pero muy importante en una línea que muchos desconocen. Puede haber automático, semiautomático, en este caso nosotros preferimos en moto utilizar un drenador electrónico temporizado, que esto se puede ubicar fundamentalmente abajo de cada tanque, antes de que vaya la línea. Se puede utilizar en finales de cañería o en la entrada de cabinas de pintura. ¿Para qué? Si queda algún vestigio, algún residuo de una gota de agua, él lo va a sacar. Fundamental en el tanque, porque siempre se acumula. Y si uno lo deja acumular en un bidón durante 15 días, 20 días, se van a dar cuenta que a lo mejor la sorpresa es que tenemos 8, 10 o 15 litros de agua. Entonces este aparatito trabaja solo. Uno lo pone, lo temporiza y lo único que uno tiene que recolectar cada 15 días es el agua que extrae de la línea. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Paint Shop y Efecto Contenidos. Como siempre, gracias por estar y acompañarnos. Chau y hasta entonces.